Saludos, amigos. Iniciamos de par en par con el reportaje Pasajeros de la Palabra, producido por las Obras Misionales Pontificias con motivo del Domund. Seguiremos con noticias de alcance internacional, especialmente de la Santa Sede. Tendremos a continuación un sencillo comentario del Evangelio del Domingo. Y nos despediremos con algunas crónicas breves de acontecimientos de la vida diocesana. Un año más llegamos al mes de octubre, que es el mes misionero. Junto a Santa Teresita del Niño Jesús, quiero presentaros la jornada de misiones del Domund. Este año lleva como lema la palabra luz para los pueblos. Quiere con ese lema pues recordarnos que Cristo es la luz del mundo, la luz de todas las personas, la luz que guía todas nuestras vidas, las nuestras y la de todos los hombres del mundo. Así los misioneros lo quieren llevar y lo quieren transmitir. Ellos tienen que ser el reflejo de esa luz que es la palabra de Dios, que es Jesucristo. Animemos y ayudemos a nuestros misioneros en sus proyectos, ofreciendo nuestros sacrificios a Dios, nuestras oraciones y también, cómo no, nuestras ayudas para esos proyectos de misiones. ¿Qué tal, amigos? Gracias por vuestra atención a nuestro programa De Par en Par. El día 18 de este mes celebramos en la Iglesia el Domund, es decir, el Día Mundial para la Propagación de la Fe. El esfuerzo de numerosos misioneros y misioneras que están esparcidos por todo el mundo para ser testigos de Jesucristo necesita ser apoyado por todos nosotros, por toda la Iglesia. La oración y la solidaridad económica con ellos serán la mejor ayuda. Un ejemplo de este trabajo es el documental que os ofrecemos a continuación, producido por las Obras Misionales Pontificias. Pasajeros de la Palabra es su título y nos lleva hasta Indonesia, en el sureste de Asia. Asika, un pueblo al borde del mar en la isla de Flores, llegaron los dominicos en el siglo XVI y más tarde los jesuitas, que fueron los que llevaron a cabo la construcción de hermosos edificios, entre ellos una de las iglesias más antiguas del archipiélago indonesio. En sus paredes aún puede oírse el rumor de las canciones de aquel pueblo exótico y pacífico, que había formado una comunidad de fe en torno a la palabra de Dios. Por entonces, los responsables de la vida civil eran los reyes de Sika. Aún permanecen frente al mar lo que, en su día, fueron sus estancias privadas. Hoy han sido abandonadas, aunque en el exterior se conservan sus sepulcros. La gente de la zona del Lío cree, de esta zona, cree que sus muertos, el alma de los muertos, vienen y se quedan acá, en estos tres lagos. La creencia de la gente del lugar. Sí. Ahora sigue con esa creencia y cuando uno viene para acá y se queda por la noche y dice no se puede quedarse ahí porque ahí están los muertos, las almas de los muertos aquí en este lugar. El Kelimutu es un volcán sagrado. Se dice que los espíritus de los muertos vienen aquí, se quedan en lo alto y el Conde Ratu, guardián de las almas, indica cuál es el lago que merecen, dependiendo si han hecho el bien o el mal durante su vida en la tierra. Mientras el aire hace agitar a los pinos de los alrededores, los creyentes animistas dicen, ¿oís la canción? Son los espíritus que vienen a ofrecernos el canto de bienvenida. Uno de los primeros retos que los misioneros tuvieron que afrontar no fue el del espíritu belicoso del pueblo, ni su desidia a la hora de conocer la nueva fe, sino combatir una creencia mucho más arraigada, la creencia en los espíritus, el animismo. El conocimiento sobre la religión o el cristianismo es... no, todavía no es tan profundo. Y además, el compromiso con la Iglesia Universal
no es tanto, no es tan grande todavía. Cuando están bien, se alegran participando a la iglesia, a las misas, a los actos religiosos, pero cuando están en problemas, se alejan un poco de las cosas de Dios. Las comunidades cristianas en Indonesia se fueron formando con el anuncio de la palabra de Dios. La formación de laicos catequistas fue imprescindible para la propagación de la fe. Antiguamente, cuando los europeos, misioneros europeos, venían a Asia, ellos venían trayendo la palabra de Dios, trayendo a Jesucristo, y en otra parte, en otro bolsillo, estaba ahí el dinero. Por eso ellos venían construyendo la fe y también hacer crecer el bienestar, construyendo casas, construyendo colegios, hospitales y todo lo demás. Ahora, en cambio, ahora nosotros los de Indonesia, lo que podemos hacer o aportar es ir y compartir la experiencia de fe que tenemos nosotros con la gente ahí. El padre Gregorio es un sacerdote berbita que lleva muchos años ejerciendo su trabajo pastoral en la formación de seminaristas en la Isla de Flores. Él sabe que los colegios cristianos en Indonesia son los grandes centros de evangelización, de progreso y cultura para el país. Cuando un habitante de las Islas Molucas moría, había que recordarle en la tumba las 100 cosas que su alma no debía olvidar en su peregrinaje al mundo de los espíritus. Su familia, las vistas de la bahía desde su casa. Ahora los familiares de los difuntos se siguen reuniendo en torno al difunto durante días, pero esta vez para rezar el Padre Nuestro y pedir a la Virgen que reciba al difunto con los brazos abiertos. Indonesia es un país de mayoría indiscutiblemente musulmana. Es el país con mayor número de musulmanes del planeta. Sin embargo, la Isla de Flores es una extraordinaria excepción. Aquí la mayoría es católica. Quizás sea uno de los laboratorios de mayor interés en el mundo, donde se pueden analizar en profundidad las relaciones entre las dos confesiones. Indonesia es el país con más concentración de musulmanes del mundo. Pero Indonesia es un estado secular. Aquí no se impone la Sharia. Solo existen grupos minoritarios de musulmanes, fundamentalistas y radicales, que quieren crear un estado musulmán. En la Constitución, la práctica de la libertad religiosa es evidente, porque aquí conviven muchas religiones. Yo fui uno de los primeros que iniciaron este diálogo con los musulmanes, especialmente aquí, en la Isla de Flores, donde los musulmanes son precisamente minoría y los católicos mayoría. En Indonesia, la idea de la separación Iglesia-Estado está dando sus primeros pasos. Hay una escuela moderna de teólogos que intentan comprender la importancia de este hecho. Recientemente, un famoso teólogo islámico de Egipto ha dicho que el Islam es una religión y no un Estado, y él rechaza la existencia de un partido islámico. Esta idea es fundamental porque abre la oportunidad de un diálogo de raíz. Hay muchos sacerdotes que buscan esa proximidad con el Islam. Es el caso del padre Maing, cuya tesis doctoral versa sobre la separación de la Iglesia y el Estado en el Islam. Desde que el Papa Benedicto XVI pronunciara la famosa conferencia de Ratisbona, en la que recordó que no actuar según la razón es contrario a la naturaleza de Dios, se han iniciado muchos acercamientos de teólogos islámicos con la fe cristiana. La razón se convierte en esa palabra común, capaz de ser entendida por todos. En el Corán hay un capítulo dedicado a la mujer. Poco a poco el papel de la mujer empieza a ser importante y cada vez se va incrementando su papel en la sociedad.
Por eso lo que está ocurriendo en Indonesia es fundamental para el futuro del Islam. Cuanto más se conozca de la otra religión, mejor para las relaciones. Por ejemplo, en algunas escuelas coránicas, muy pocas, se está empezando a enseñar la historia de otras religiones. Pero yo creo que es sobre todo el papel de los periódicos, libros y publicaciones sobre otras religiones los que juegan una importancia fundamental en la apertura a otras creencias. Mucha y extensa fue la labor que realizaron los misioneros europeos en Indonesia con el fuego de la palabra de Dios. Ahora, Indonesia se ha convertido en fuente de vocaciones sacerdotales, de diálogo interreligioso, de humanización. Sin embargo, aún queda mucho camino por hacer. Tenemos deficiencias, por ejemplo, en las casas. Donde están los seminaristas, tenemos deficiencias en relación con los materiales de formación, que hay muchos que están llamados por Dios, pero muchas veces no pueden alcanzar lo que es su vocación por falta de dinero y de otras cosas más en la vida. Casi 15 millones de euros fue la cantidad que el pasado año se recaudó para la construcción de iglesias, proyectos de formación, mantenimiento de catequistas, proyectos sociales, sanitarios, etc. Benedicto XVI, en el mensaje de este año para el Día del Domun, ha insistido en la necesidad de seguir acudiendo en ayuda de las necesidades de la Iglesia en su labor misionera, a pesar de la crisis que padece el mundo. Desgraciadamente, dice el Papa, esta situación afecta de manera más agresiva a los pobres y a los que carecen de recursos indispensables para vivir. La Iglesia es siempre misionera y es la luz de las gentes. No te apagues. La Iglesia necesita de ti, para que la palabra de Dios siga iluminando todas las naciones. Ayudar con el ejemplo a los sacerdotes, intensificar la vida de oración, no olvidar que Cristo es el centro y la fuente de cada esfuerzo pastoral. Son los temas subrayados por el Papa Benedicto XVI en el discurso dirigido a los 120 nuevos obispos que se reunieron estos días en el Vaticano para el Congreso organizado por la Congregación para los Obispos y para las Iglesias Orientales. Recordando la coincidencia con el año sacerdotal, el Papa ha observado que una de las tareas esenciales del obispo es la de ayudar con el ejemplo y con el apoyo fraterno a los sacerdotes para seguir fielmente su vocación. Redescubrir las tradiciones cristianas en una tierra marcada por la acción misionera de los grandes santos Cirilo y Metodio y encrucijada de pueblos y culturas. Así lo ha manifestado Benedicto XVI a su llegada a Praga en el discurso de bienvenida pronunciado en el aeropuerto ante el presidente Václav Klaus y las autoridades religiosas y civiles del país. Esta tierra encrucijada de pueblos y culturas, ha subrayado el Papa, ha desempeñado un papel significativo en la historia intelectual, cultural y religiosa de Europa, a veces como un campo de
de batalla, pero a menudo como puente. Refiriéndose a tiempos más recientes, Benedicto XVI ha recordado el próximo aniversario del final del comunismo, causante de lutos, martirios y época de represión intelectual y religiosa. Ahora que se ha recuperado la libertad, ha dicho, hago un llamamiento a todos los ciudadanos para que redescubran las tradiciones cristianas. Inmediatamente después, el Papa ha visitado la iglesia de Santa María de la Victoria para venerar la famosa imagen del Niño Jesús y hacer un llamamiento para que se respete a la infancia y se acabe cualquier forma de explotación y violencia. En aquel tiempo se acercaron a Jesús los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y le dijeron, «Maestro, queremos que hagas lo que te vamos a pedir». Les preguntó, «¿Qué queréis que haga por vosotros?». Contestaron, «Concédenos sentarnos en tu gloria, uno a tu derecha y otro a tu izquierda». Jesús les replicó, «¿No sabéis lo que pedís? ¿Sois capaces de beber el cáliz que yo he de beber o de bautizaros con el bautismo con que yo me voy a bautizar?». Contestaron, «Lo somos». Jesús les dijo, «El cáliz que yo voy a beber lo beberéis, y os bautizaréis con el bautismo con que yo me voy a bautizar. Pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo, está ya reservado». Los otros 10, al oír aquello, se indignaron contra Santiago y Juan. Jesús, reuniéndolos, les dijo, «Sabéis que los que son reconocidos como jefes de los pueblos los tiranizan, y que los grandes los oprimen». El Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Me llaman la atención estas palabras de Jesús en el Evangelio de este domingo. El libro de los Hechos de los Apóstoles llama al cristianismo un nuevo modo de vivir. Y Jesús nos presenta en el Evangelio un matiz de este modo de vivir, vivir en el servicio. El servicio traducido en la comprensión, traducido en el perdón, en las cosas de cada día hechas con este espíritu, en ser los últimos. Siempre el Señor nos invita, pues, a hacer las cosas de distinta manera a cómo las hace el mundo. Siempre es como el mundo al revés. Este espíritu que nace también de la mesa común, la familia que se reúne cada domingo, la familia de Dios, alrededor de esa mesa común que es la Eucaristía, de donde dimana pues este servicio y este nuevo modo de vivir. Después de esta reflexión del Evangelio del domingo, llegamos al final de nuestro programa de hoy. Para terminar, os ofrecemos en breves resúmenes algunas noticias de los últimos acontecimientos diocesanos. La semana que viene, Dios mediante, estaremos de nuevo con vosotros. Gracias por vuestra atención y hasta entonces. Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Comenzamos esta breve reseña de noticias diocesanas con la misa de apertura oficial del curso 2009-2010 en nuestra curia diocesana, que tuvo lugar en la mañana del día 28 de septiembre en la capilla del obispado. La celebración fue presidida por nuestro obispo don Rafael Palmero, acompañado por el vicario general y moderador de la curia, Francisco Conesa, y el vicario judicial Miguel Ángel Cremades. Los sacerdotes y seglares que forman parte del organigrama administrativo de nuestra curia diocesana participaron en esta santa misa, iniciando oficialmente y de este modo el presente curso pastoral. Esa misma mañana se procedió a la inauguración oficial de la reproducción de la estela paleocristiana visigoda que el Museo Arqueológico Provincial ha donado a nuestra diócesis. Este acto estuvo presidido por nuestro obispo don Rafael Palmero y por el presidente de la Diputación Provincial, José Joaquín Ripoll. La diócesis, para el obispo, para la diócesis de Buen Alicante, es significativo. Y es significativo por esta actitud que tienes en este momento de una manera mucho más simbólica, mucho más importante, y tenemos el honor pues, de cedértela públicamente. Primero, para que quede constancia de esa cesión, y en segundo lugar también, para que vean que el MAR también trabaja en positivo.
El original de esta estela, que pertenece al siglo VII, se encuentra en el propio Marc. Fue hallada en el Cerro de las Balsas de la Albufera y, como todos nuestros espectadores saben, se ha convertido en el símbolo institucional de nuestra diócesis. La réplica exacta, ahora donada, se ha situado en la entrada principal de las oficinas de nuestra curia diocesana. El día 29 de septiembre, fiesta de los santos ángeles Miguel, Gabriel y Rafael, tuvo lugar la inauguración oficial del presente curso académico en nuestro seminario diocesano. Tras el recibimiento a nuestro obispo don Rafael, quien por cierto celebraba ese día su onomástica, se procedió a participar en la Eucaristía, presidida por el propio obispo y acompañado por don Ciriaco Benavente, obispo de Albacete. Al final de la Santa Misa, según es tradición, se cantó el himno al seminario y seguidamente el claustro de profesores y los seminaristas posaron junto con los dos obispos para la foto oficial. La actividad de la mañana prosiguió con un acto académico en el que, en primer lugar, Eduardo Lorenzo, formador del centro, procedió a la lectura de la memoria del pasado curso 2008-2009. Seguidamente, el profesor Agustín Sánchez Manzanares pronunció la lección inaugural, que llevaba por título El proceso del hombre, psicología y teología. Nuestro seminario diocesano cuenta en la actualidad con 56 alumnos, aunque 6 de ellos pertenecen a la diócesis de Albacete. En Orihuela hay 42 seminaristas que cursan los estudios de secundaria, bachillerato y primeros años de estudios eclesiásticos. En el teologado de Alicante hay 14 seminaristas y en este centro se completa la formación de nuestros futuros sacerdotes. Nuestro plan diocesano de pastoral se ha ido presentando en estos comienzos de curso por las distintas zonas de nuestro territorio. Como ejemplo, os mostramos hoy la presentación que tuvo lugar el pasado día 30 de septiembre en la Vicaría 3, en Elche. Este acto tuvo lugar en los salones de la parroquia de Santa María. Se comenzó con un saludo y una oración iniciales. Seguidamente se proyectó el audiovisual que nuestra diócesis ha producido precisamente para la presentación de este plan. Acabada la proyección, hubo una serie de intervenciones para destacar los elementos más importantes de este plan. Entre otras, destacamos las intervenciones de Lucio Arnaiz, coordinador general del Plan Diocesano de Pastoral, Pascual Maestre, delegado de laicos, Ángel Larrañaga, delegado de Vida Consagrada, y Vicente Martínez, vicario episcopal de la Zona 3. Yo creo que